Marca Brites, llegó Luques. Sigue Luques. Fue al piso Luques, atención, está el número 10, a ver si lo puede pegar. Va Carrió, le pegó, atención, el cabezazo. ¡Gol! Estaba Flores, gol de Gimnasia Flores solo. Gimnasia 1, El Porvenir 0. Y la pelea Luques, aquí, miren cómo, con el cuerpo, cae la pelota que sigue. Carrió, que se tira muy a la derecha, el centro justo para encontrar a Flores, que tenía que empujarla en la única llegada que tuvo Gimnasia a lo largo de toda esta primera parte. Frente a la pelota, junto a la pelota está Alves. Le dice que se corra. Ahí está, le pegó. ¡Gol! De Gimnasia Flores. Le dijo que se corriera Alves, le pegó Flores. 2-0. Pero esto no es obra de la casualidad. En primer lugar, la jugada, obsérvese, están los tres hombres. Toque, la para y le pega un derechazo formidable al ángulo superior izquierdo de López, que se arroja pero que no puede desviar la trayectoria de esa pelota.